Hola K-Popers y bienvenidos a una nueva edición de Cosas que no sabías de o cosas que solo los fans sabían de, una sección en la que si eres fan de Hueso Colorado posiblemente ya conozcas todos estos datos, pero si no, posiblemente muchas de estas cosas no las sepas. Así que en esta ocasión presentamos Cosas que no sabías de... Su carrera comenzó como parte de una transacción inmobiliaria. Sus padres estaban vendiendo su casa y un posible comprador, un agente, vio su potencial. Sugirió que el joven Jung-Suk probara suerte como modelo. El niño actor hizo su debut como actor en una comedia situada en 1997 llamada Selling Happiness. Le encanta cocinar, él es aficionado a la cocina, incluso él escribió un libro de cocina japonés con 20 de sus recetas favoritas. ¿Qué le gusta comer? Su plato favorito es el kimchi. Él era casi miembro de los F4, se le ofreció el papel de Gu Jun-pyo para Boys Over Flowers, pero prefirió quedarse en Beethoven Viru. De acuerdo a una entrevista, su cita ideal tendría que incluir ir en autobús juntos, buscar una deliciosa comida en un puesto de la calle y montar una noria en un parque de atracciones, pero también quiere aprovechar su cita para tener una cena en un restaurante con vino. Espera escuchar sus canciones favoritas en el parque con su chica ideal y su chica ideal es bonita, limpia, generosa y usa ropa femenina. Una vez se le preguntó qué animal le gustaría ser y él respondió que le gustaría ser un conejo, no solo porque nació en el año del conejo, sino que también son unas criaturas peludas lindas, lo que significa que nunca tendría una dieta. Él se hizo vegetariano con el fin de bajar de peso para su papel como bailarín de ballet en la película You Are My Pet, pero entonces él admite que pierde peso fácilmente. Él también ha dicho que le gustaría tener por lo menos 3 hijos y también ha dicho que le gustaría tener un hijo y una hija. Una vez se le preguntó que a quién admira más y él respondió que a Lee Byung-hun. Su estación favorita es el verano. Una vez se le preguntó que cuál es su característica más atractiva y él respondió que su bella línea del cuello. Sus accesorios favoritos son las pulseras y los anillos. El ringtone de su celular es Rock Your Body Rock. Él ha dicho que lo que hace antes de dormirse es ver la televisión hasta que se queda dormido. Él suele dormir en calzoncillos, pero a veces se pone un camisón. Si tuviera una semana de descanso, él viajaría por todo el mundo y viajaría por las carreteras nacionales de Corea del Norte. Es muy bueno en el esquí y en el snowboard. Ha comprado un edificio con el dinero que ha estado ahorrando a lo largo de su carrera como artista. No ha sido comprado solo con un propósito de inversión. Está planeando usar el edificio para su propio trabajo, que todavía no ha sido especificado. Es claustrofóbico. Cuando estaba grabando el OST de Beethoven Virus, era difícil permanecer en la sala de grabaciones. Él bebía un poco antes de ingresar para soportarlo. Vive en el mismo vecindario que Kim Jae-jung de JYJ y Park Shin-hye. Ha sido vinculado en reiteradas ocasiones con su coestrella del drama You Are Beautiful, Park Shin-hye. Incluso vive en el mismo sector y se sabe que la actriz y la madre de Jung-suk son muy cercanas, pero esto se ha negado siempre alegando que son muy buenos amigos. Participó en el video de Again and Again junto a Yuna de Girls' Generation. Compuso la canción In My Dream para Yuna, esta en su álbum Just Crazy. Admitió que llegó a sentir algo por Yuna durante el rodaje de Love Rain. Lee Hyun-ki tiene un gran parecido con Jung-suk. Su lugar favorito en Japón es Okinawa por el surf. Ha intentado unirse al Instagram varias veces pero no le ha funcionado, por eso solo se comunica con sus fans en Line o Twitter. En México se hizo un top de los asiáticos más guapos, quedando él en tercer lugar. Sus comidas favoritas son las picantes. Otra comida favorita de él es el gaejang, que son cangrejos marinados. Durante la filmación de You Are Beautiful, se sentía como el hermano mayor de todos, ya que muchos artistas debutaron como actores en ese drama, y él era el único con más conocimientos previos. Él cree en el amor a primera vista. Bueno, esto ha sido todo por este video. A continuación te dejo una encuesta para saber de qué grupo, artista, actor o drama quieres el próximo video de cosas que no sabías de. De esta manera podrán votar en el círculo que se encuentra en la parte superior derecha de este video. Y si la opción que quieren no se encuentra en la encuesta, déjenme sus sugerencias en la sección de comentarios. Recuerden suscribirse para mucho más y no se olviden de darle like. Si llegamos a los 500 likes, subiré otro video como este.